Antònia, per la presentació. Gràcies per la invitació al Centre d'Estudis Jurídics i a la UOC. Sempre és un plaer compartir amb professionals amb els que he treballat al llarg dels anys de recerca, amb alumnes i exalumnes del grau en Criminologia i del màster, i compartir taula amb companys dels quals ja he après, bueno, jo aquest matí ja he après bastantes coses. Jo sí que em limitaré en aquesta exposició a parlar de la violència de gènere en el sentit més estret que ens puguem imaginar. És a dir, parlaré de violència o de víctimes que són dones, de violència per part de les seves parelles o exparelles. Bàsicament perquè la mostra que he estudiat i la meva pregunta d'investigació es limitava a aquest tipus de victimització. El que exposaré en aquests minuts és una part petita dels resultats d'un projecte d'investigació molt més gran en el qual ha participat gent que en sap molt més que jo. Han sortit dos tesis doctorals i altres productes d'aquest projecte gran d'investigació sobre el pas de les víctimes de violència de gènere pel sistema penal, pel sistema policial, pel sistema judicial, i sobre el tractament que es dona a agressors. Jo exposaré únicament els resultats referits a la decisió de les dones de recórrer a la policia. I a partir d'ara hablaré en castellano, perquè este tema lo he pensado en castellano, i no sé por qué, pues me resulta más natural. En cualquier caso, los objetivos de esta parte de la investigación, o el objetivo de esta parte de la investigación, era conocer las dificultades que tenían las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas de acceder a la policía. Y las dificultades, no las dificultades o no tanto las dificultades objetivas que podían tener, o las dificultades percibidas por parte de los profesionales, sino las dificultades percibidas desde el punto de vista de las propias mujeres. En última instancia, la idea era intentar detectar si habían algunas barreras que se pudieran abordar para facilitar el acceso de las mujeres a la policía o a otros recursos que pudieran necesitar a la hora de abordar su situación de violencia. Para lograr este objetivo, realicé 21 entrevistas en profundidad, con un guión más o menos estructurado, pero dando libertad de respuesta, a una muestra de mujeres bastante variada, de la que ahora hablaré un poquito. Al final descarté dos entrevistas, una porque era una persona menor de edad y la otra porque no me permitió grabarla y, por lo tanto, perdí datos a la hora de transcribirla. En cualquier caso, se trata de una investigación que no tiene pretensión ni de ser generalizable ni de ser representativa. Simplemente se trataba de intentar detectar problemas y poder plantear algunas reflexiones y algunas discusiones respecto de cómo la postura o el punto de vista de las víctimas puede interpelar a la respuesta del sistema penal. La muestra, este cuadro ilegible, simplemente quiero dar los datos más básicos. De estas 19 entrevistas analizadas, hay 10 mujeres de nacionalidad española, 9 mujeres extranjeras. 9 mujeres contactaron por sí mismas, por voluntad propia, a la policía, bien andando hasta comisaría o llamando por teléfono. 8 mujeres no lo hicieron por voluntad propia, sino que fueron menores expuestos en ocasiones los que llamaron a la policía, vecinos, o fue la propia policía que presenció un acto de violencia en la calle y de manera proactiva inició todo el contacto. 2 de las mujeres entrevistadas tenían historias largas de violencia, pero que habían superado, pero habían evitado deliberadamente el recurso a la policía. También me interesaba especialmente conocer por qué estas mujeres habían tomado este tipo de decisiones. Vale.
Después de analizar, codificar varias veces las entrevistas y de contrastar con un grupo de discusión de estas mujeres los resultados, un primer resultado, conjunto de resultados, es que la mayoría de las mujeres entrevistadas, quizás por las características de la muestra, se enfrentaban de forma activa a la violencia con una serie de recursos muy distintos, no solo formales, el sistema penal, sino recursos informales, amistad, familia, grupos de apoyo, congregaciones religiosas. Un poco este resultado quizá tensiona esta idea de la indefensión aprendida o de cierta pasividad de las víctimas. Otro segundo conjunto de resultados es que para las mujeres entrevistadas la policía raramente, para no decir nunca, era un primer recurso para abordar la situación de violencia. Antes de recurrir a la policía se ha recurrido a un abogado, se ha recurrido a amigos, se ha recurrido a familiares, se ha recurrido al médico de cabecera, al trabajador social. Las mujeres expresaban, en definitiva, preferencia por medios distintos de los que ofrece el sistema de justicia penal, quizá medios que les permitan un mayor control de la situación y de lo que va a pasar en adelante, de lo que permite la puesta en marcha del sistema de justicia penal, que en el fondo es una maquinaria que a partir de la denuncia dejan de controlar. En cualquier caso, esta serie de recursos son percibidos como necesarios para denunciar. Es decir, no es tanto que la denuncia sea un recurso, sino que hay que estar preparada en términos emocionales, en términos de la propia seguridad y en términos económicos, de la propia subsistencia y de la de los hijos, para poner en conocimiento de la policía la situación de violencia, ¿no? Hay que estar preparada para abordar la situación de violencia, pero también para abordar las consecuencias de la propia denuncia, que se vive no como una fuente de soluciones, sino en bastantes ocasiones como una fuente de ulteriores problemas. Un segundo conjunto de resultados tiene que ver con los distintos motivos de las mujeres para recurrir a la policía. En muchos supuestos, el recurso de las mujeres a la policía no es algo, una decisión absolutamente meditada, sino que es una búsqueda de ayuda puntual en un momento de violencia aguda, durante un episodio de violencia, ¿no? Por parte de la propia mujer o por parte de una tercera persona. En un segundo conjunto de mujeres se recurre a la policía no tanto o no solo para abordar un episodio puntual de violencia, sino en busca de ayuda genérica. La policía está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, es una cara muy, muy visible, reconocible del Estado, y se va a la policía a buscar la ayuda que sea, que no necesariamente implica la puesta en marcha de un proceso penal. Y solo un tercer conjunto de mujeres recurrían a la policía precisamente para denunciar, ¿no? Precisamente para poner en marcha este proceso penal. Es decir, un poco este resultado lo que viene a subrayar es que la policía desarrolla muchas funciones que pueden ser muy útiles a las mujeres, además de la puesta en marcha, o a veces a pesar de la puesta en marcha del sistema penal. Es decir, pueden solucionar un problema puntual de violencia, pueden vincular a las mujeres con otros recursos sociales, con grupos de autoayuda, con trabajadores sociales, o incluso pueden dar consejos de autoprotección que puedan resultar útiles a las mujeres. Un tercer conjunto de resultados tiene que ver con, ya más específicamente, las dificultades para recurrir a la policía, ¿no? Lo primero que subrayan todas las mujeres cuando se les pregunta por su recurso a la policía es la gran dificultad de tomar la decisión de verbalizar la violencia ante un agente público, ¿no? Sentimientos de vergüenza, de traición, miedo al rechazo de los propios hijos.
todas las mujeres eran ambivalentes respecto de esta decisión de contactar con la policía, de poner en conocimiento su situación de violencia. Y esta reticencia entendemos que viene dada por dificultades para denunciar, para recurrir, miedo a las represalias, a no ser creídas, miedo a que te quiten los hijos, miedo a ser expulsadas, en definitiva, miedos o barreras que pueden no corresponderse con realidades objetivas para un observador externo, pero que son reales en tanto en cuanto para las mujeres, en tanto en cuanto contribuyen a configurar las decisiones de las mujeres. En este sentido, son reales, aunque nosotros sabemos que no se expulsa a víctimas extranjeras indocumentadas, pero el miedo a ser expulsada de una víctima extranjera indocumentada es real, en tanto en cuanto le impide o puede funcionar como un impedimento para que intente buscar ayuda en su proceso de salida de la violencia. En esta diapositiva y las siguientes intento resumir estas barreras o estas dificultades. Una primera dificultad es el temor a que la denuncia o la puesta en conocimiento de la policía suponga un aumento de la violencia, ¿no? Un aumento del riesgo de violencia. La mayoría de las mujeres han sido amenazadas por sus parejas o exparejas de una represalia si van a denunciar o a poner en conocimiento a la policía de su situación de violencia, y las mujeres temen represalias cuando la expareja salga del calabozo o salga en prisión después de cumplir una pena. Este temor es bastante realista según las evidencias. Una segunda reticencia viene dada porque algunas mujeres quieren continuar su relación de pareja, y el recurso al sistema penal implica la puesta en marcha de un procedimiento penal que puede redundar en una orden o en una pena de alejamiento y que presupone la separación de la pareja, ¿no? Las mujeres quieren el cese de la violencia, pero no todas quieren dejar de tener una relación de pareja. Un tercer conjunto de mujeres no recurrían o explicaban sus reticencias a recurrir a la policía por temer las consecuencias de la puesta en marcha del sistema penal para sí mismas o bien para sus parejas. Y aquí se da una paradoja que ya ha salido en algunos puntos de discusión hoy, y es que estas políticas, estas prácticas institucionales que fomentan el inicio de procesos penales y que están pensadas para contribuir a la lucha contra la violencia de género y al final de esta violencia, y que reflejan la seriedad con la que las instituciones abordan esta violencia, pues a la vez pueden estar disuadiendo a algunas mujeres de recurrir a algunos puntos de ayuda, como pueden ser la policía. En cualquier caso, estas consecuencias temidas son diversas. En primer lugar, hay algunas mujeres que abiertamente rechazan que el agresor, o rechazan un castigo para el agresor. Un poco el discurso es que sus parejas o exparejas no necesitan un castigo penal, pueden necesitar una ayuda para dejar el alcohol, para abordar un problema de consumo de tóxicos o para abordar problemas psicológicos, pero no un castigo penal. Otras mujeres no interponen denuncias para evitar problemas de antecedentes penales de sus parejas o exparejas que son extranjeras y que están en un proceso de regularización o en un proceso de obtención de la nacionalidad española, y estos antecedentes penales interferirían en estos procesos. Otro conjunto de mujeres teme su propia expulsión o incluso teme que puedan ser privadas de la potestad sobre sus hijos, y este temor actúa como barrera para acercarse a la policía a pedir ayuda o a denunciar. Una cuarta dificultad a la que aluden las mujeres es la falta de red social, de red de apoyo emocional, de red de apoyo material, de recursos, en el fondo el aislamiento que algunas mujeres esgrimen como razón para no denunciar. Esto puede ser paradójico, pero creo que la explicación va en que las mujeres,
como he dicho antes, consideran necesarios una serie de apoyos, no solo emocionales, sino también materiales, para abordar las consecuencias de las denuncias. De manera que si no se tienen, no se recurre a la policía, y esto es un pez que se muerde la cola. Únicamente una de las mujeres de la muestra explicaba que era precisamente esta carencia de otros apoyos la que la motivó a recurrir a una instancia formal como la policía a buscar ayuda. Por lo tanto, este aislamiento tiene un papel ambiguo que creo que se tiene que estudiar más en relación a la violencia. Un ulterior resultado es que nueve de las mujeres entrevistadas razonaban que la policía, a pesar de tener la voluntad de hacer algo, no podía hacer nada útil para abordar su situación de violencia. Y este tipo de razonamientos iba en dos direcciones. Por una parte, las mujeres explicaban que consideraban que la policía no podía hacer nada materialmente para protegerlas. Nadie puede hacer nada para protegerme 24 horas si hay alguien con la motivación suficiente para hacerme daño. Y por otra parte, la policía no podía hacer nada jurídicamente, no tenía los instrumentos jurídicos como para protegerla. Un poco la percepción de las mujeres es que la responsabilidad recae sobre los jueces, ¿no? Son muy conscientes muy sabedoras de que la protección que se da desde el sistema penal se articula a través de órdenes de protección que son otorgadas por jueces, que son percibidas por las mujeres como simbólicamente muy importantes porque les reconoce su condición de víctima. Es una manera que tiene el sistema de reconocer, de validar su condición de víctima. Sin embargo, las mujeres tienen muy poca fe en la capacidad de protección de las órdenes que emiten los jueces. Y un resultado distinto es la pero también presente en la muestra, es la creencia de que la policía no es que no pueda hacer nada, sino que la policía no va a hacer nada porque no quiere respecto de mi situación de violencia, ¿no? Históricamente, este ha sido uno de los motivos más documentados para que las mujeres dejen de recurrir a la policía y en general al sistema penal, y en nuestra investigación viene asociada a experiencias anteriores que hayan podido tener las mujeres que han intentado denunciar situaciones de violencia en los años 80, en los años 90, y después se han pasado 12 o 13 años conviviendo con parejas de violencia sin recurrir a la policía, por tanto experiencias anteriores que disuaden de volver a recurrir a la policía. También está vinculada con la desconfianza de algunas víctimas extranjeras respecto de la policía, en ocasiones porque la policía ya tiene suficiente problema con la población autóctona, no la voy a cargar yo con mis problemas siendo extranjera. En otras ocasiones, porque las mujeres habían tenido experiencias muy negativas con la policía en relación con sus procesos de regularización de sus papeles, habían sufrido un maltrato policial en sus procesos de regularización, y en una ocasión porque sus expectativas respecto de la policía eran muy negativas por referencias que la persona tenía respecto de la policía de su país de origen y se esperaba una respuesta similar, por lo tanto evitaba todo contacto con una policía que ella percibía como corrupta y abusiva, ¿no? Porque esa era la policía que esta persona conocía de su país de origen. En cualquier caso, esta desconfianza y esta complejidad de la relación entre las mujeres y la policía refleja, bueno, este hecho de que la policía está en primera línea de muchas políticas públicas. Algunas son incluyentes, como la que puede haber en relación con la violencia de género, y otras son políticas públicas que generan una dinámica de exclusión, como es la política pública de extranjería. Y esta ambigüedad se filtra hasta las decisiones de las mujeres. Finalmente, un número muy considerable de mujeres verbalizaba una desconfianza no tanto hacia la policía, sino hacia el conjunto del sistema penal,
y a la policía como parte de este conjunto del sistema penal, como un mecanismo que funcione para su interés y que las vaya a favorecer. Este pensamiento no estaba excesivamente extendido, sino más bien al contrario. Y a modo de conclusiones, me gustaría hacer tres reflexiones, igual ya más o menos han salido, pero sí, bueno, no conclusiones sólidas, pero sí reflexiones, por lo menos de cara al debate o de cara a cuestionar las cosas como son. La primera es que el recurso a la policía de las mujeres nunca es una solución única, es siempre, o por lo menos así ha sido en la muestra de personas analizadas, siempre es parte de una estrategia de afrontamiento de la violencia mucho, mucho más amplio. Es un medio más, y en concreto es un medio del que no se esperan grandes soluciones. A veces es un recurso que es necesario para acceder a algunos recursos sociales, creo que esto ya ha salido aquí, pero el recurso al sistema penal y a la policía en particular muchas veces se ve más como una fuente de problemas o dificultades para la cual hay que estar preparada que para una fuente de soluciones en sí misma. Una segunda idea que creo que subrayan los resultados de la investigación es que para las mujeres la policía puede jugar muchas funciones y no solo la de receptora de denuncias y no solo la de puesta en marcha de un procedimiento penal que acabe en un castigo penal o en una orden de protección. La policía puede empoderar a las mujeres en el sentido de que puede darles instrumentos de autoprotección en formas de guías o de consejos de autodefensa, puede vincular a las mujeres con otros recursos sociales. Una parte de las mujeres de la muestra estaban en grupos de autoayuda, precisamente porque se lo había recomendado la propia policía. Por lo tanto, esta multiplicidad de funciones, que creo muy positiva, que puede jugar la policía, tiene que tenerse en cuenta, es decir, no son solo receptores de denuncias. En cualquier caso, el hecho de que la puesta en conocimiento de la violencia a la policía desencadene la puesta en marcha del sistema de justicia penal, esta puesta en marcha, que como he dicho antes, refleja la voluntad del sistema de tomarse en serio esta violencia, de abordar seriamente esta violencia, paradójicamente, puede estar, y de hecho creo que está, disuadiendo a algunas mujeres de recurrir a la policía, ¿no? De recurrir a la policía en momentos de necesidad puntual o como punto de contacto y de vinculación para otros recursos u otras ayudas. En cualquier caso, creo que lo que esto subraya en la línea de lo que ya ha dicho el profesor Tamarit en la primera mesa esta mañana y algunos otros compañeros, es que quizás respuestas más flexibles del sistema penal, que tomen quizás en consideración las distintas situaciones de víctimas, incluso la voluntad de la víctima de tirar o no adelante un proceso penal, quizás podrían animar a más mujeres a recurrir a servicios públicos, entre ellos la policía, como parte de su estrategia para abordar la violencia. Y con esto ya acabaría. Gracias.